que hace mucho que no hacía en el canal. Y creo que con esta época navideña, donde la gente está con los bolsillos sueltos, bien frondosos, que está gastando, regalando, es muy bien aceptado este tipo de videos. Porque ahora salen muchos kits, muchas cosas chulas de Navidad, mucho brillo, muchos colores. Y como que la alegría de diciembre nos da con gastar. Entonces no, hay cosas que de verdad no les doy sentido. Hay colores que ya tenemos en la colección, hay cosas que no las vamos a utilizar. Así que yo estoy aquí para enseñarles cuáles son esas cosas, a mi parecer. ¿Ustedes saben que un anti-home no puede estar sin una de las Kardashian o con dos de las Kardashian? KKW Beauty Ultra Light Beams, que son 5 iluminadores en polvo. Y también 5 labiales, o sea 5 glosses que van a ir igual con el iluminador, o sea el mismo color. Vamos a mirar este empaque, vamos a pensar, ¿dónde hemos visto ese empaque anteriormente? Oh, cierto. Entonces, según lo que pude ver, tienes la opción de comprar el iluminador y el gloss juntos o comprar el set completo. 5 iluminadores en colores que ya hemos visto, obviamente, y 5 glosses, que de verdad no hay, yo no le veo necesidad de por qué hay que tener un gloss que vaya con el iluminador. No le veo la magia, no le veo el wow, pero como siempre, me quedo así casi siempre cuando veo la colección, sobre todo de Kim Kardashian, porque he visto cosas como un poco mejores de Kylie, pero de Kim no he visto nada en absoluto que yo diga wow. Entonces, esto me parece como una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo total, porque no veo nada innovador. El empaque me parece que ya lo he visto en otro lugar, como les dije anteriormente, y como que tener que comprar el gloss con el iluminador tampoco, como que no me suena. El dúo, o sea, el gloss con el iluminador cuesta $32 y el set completo 160. Esas son las dos opciones que tienes para adquirirlo, ¿ok? Vámonos con Kylie. Estas paletas que están aquí, las Naughty or Nice, aquí están las dos, he decidido sacarlas en su colección de invierno. Yo en invierno quisiera ver más brillo, más colores como metálicos, colores fríos, dorados. Entonces la paleta que es Naughty, como pueden ver aquí, tiene como unos grises con unos naranjas y un rojo como a lo loco, como salteado. Y como que no entiendo el esquema de colores. Yo pudiera pasar la que es la Nice, que es como más pasable, como que la veo y como que puedo crear looks con ella continuamente, hacer trabajar juntos. Pero la Naughty, que es que no. A menos que usted sea amante empedernida del plateado, no la va a utilizar. Y por favor, no comete el error de comprar una paleta completa solamente porque tiene un rojo porque me gusta. Entonces, si no la usa completa, no la compre porque tiene un naranja bonito. No sea que se daño, no le hace daño su bolsillo ni a su bienestar futuro en enero, porque en enero nos va por ahí la tarjeta de crédito y todo el mundo sabe lo que eso significa. Vamos a seguir con gente famosa. Brianna, Fenty Beauty. Fenty Beauty es una línea que me gustó, sobre todo cuando salió, porque salió con muchas bases que son muy buenas. Me gusta mucho la base, me gusta el lip gloss, me gusta el iluminador, que es el que tengo puesto en el día de hoy, como pueden ver, mortal. Este es el Hustler Baby, me encanta. Pero la paleta que ella sacó, esta, yo no. Sobre todo cuando usted es amante del brillo como yo y tiene 500 brillos sueltos ahí adentro en su gaveta, ¿para qué va a comprar una paleta llena de brillos? Entonces los colores de los brillos como que no me gustan, de verdad. El empaque está bello, pero los colores no me gustan, no me inspiran, no nada. O sea, yo veo esa paleta y no la quiero usar. No tengo nada en contra de Rihanna, ni de Kylie, ni de Kim Kardashian, pero los colores de esta paleta de Rihanna, no me inspiran. Yo la veo y es como que, prefiero usar mis brillos. El liquid lipstick que ella sacó, el Stunna Lip Paint, un liquid lipstick rojo. No, si están esperando algo diferente, no lo voy a decir porque no hay nada diferente. Es simplemente un liquid lipstick rojo. Es todo. Entonces, por esa razón, yo no voy a comprar un liquid lipstick rojo solamente porque es de Fenty, solamente porque es supuestamente una fórmula nueva. No, por Dios. Tú tienes ya un labial rojo. Tú tienes ya. Quizás, en mi caso, si eres como yo, que coleccionas maquillaje, tienes 500 labiales rojos ahí adentro. Y tú sabes muy bien que nada más te pone uno. Vamos a hablar de la marca que yo no sé cómo que ellos logran siempre estar presentes en mi anti-home. Aunque sacaron una colección ahora que me tiene mala, todo lo que he probado en esa colección me ha gustado, que es la Peaches and Cream. Esa colección es buena, de pies a cabeza no tiene desperdicios, de verdad. La sombra es una de las mejores sombras. El setting spray es buenísimo. La base me encanta para piel grasa. Es buenísima. Todo. El polvo suelto, ni se diga. Es uno de los mejores polvos sueltos que he utilizado, sin lugar a dudas. Pero tu face, mi amor, ¿cómo tú? ¿Por qué? ¿Por qué tú me dañas la fiesta con estas dos paletas? Comencemos el juicio con la White Chocolate Bar.
Es que yo no comprendo de dónde es que sacan los colores. Porque se supone que esto es como una versión light de la chocolate bar, porque es una white chocolate. Yo siento como que esto es como colores que yo pudiera encontrar en una paleta de cuando yo era niña, porque esta paleta yo no le veo nada de wow. Lo primero es que aquí no hay nada con lo que yo pueda profundizar, a menos que sea el negro de golpe. O es negro o es nada. 45 dólares por una paleta que nada, X, no. Tengo que admitir que la paleta por fuera, el empaque, me gusta, porque el empaque del chocolate bar me gusta. Como el material, que es finita y me gusta que sea blanco. Se ve lindo blanco con la letra rosada y dorada. Pero los colores, no. Es que no, no. Entonces pasemos a otra paleta, que a simple vista está bonita. No tengo nada grave que decir esa paleta. Solamente que yo sé que tengo la mayoría de los colores, por no decir todos. Los tengo en mi colección ya. Y esa es la Too Faced Clover Palette. Esta tiene un precio de 49 dólares. La paleta por fuera está súper bonita. Todo lo que Too Faced hace siempre, casi siempre tiene un empaque bonito que te atrae. Los colores están bonitos. Yo pudiera recomendarla. No la he utilizado, obviamente. Yo pudiera recomendarla a alguien que no tenga sombras, que no tenga muchas sombras, porque aquí hay una buena cantidad de colores neutrales junto con algunos colores un poco más coloridos. Perfectamente. No le veo nada malo. Solamente que yo la paleta sé que la tengo en algún lugar ya, en mis otras sombras. O sea que no es nada novedoso. Vamos a seguir entonces con una marca que yo casi nunca pongo aquí, pero esta vez la voy a poner. Y es ColourPop. Son estas dos paletas, que son la Golden State of Mind y la Semi Precious. Yo no voy a decir más o menos las características de las dos paletas, que las hacen iguales, semejantes, parecidas. Son de brillo las dos, totalmente. Ahora, esto no tiene nada de malo, porque usted puede ver su paleta de mates y su paleta de brillos y está lista ya perfectamente. Únicamente así lo recomendaría. Pero sucede que yo veo la Golden State of Mind y veo colores que yo estoy segura que tengo repetidos en mi colección. No les voy a negar que la Semi Precious yo la consideré, sobre todo porque me gusta mucho el color rojizo que tiene la paleta, como pueden ver por aquí. Pero es que yo no puedo comprar una paleta por un color rojizo que yo estoy consciente de que lo tengo repetido aquí. A mí esta pollina me tiene histérica, loca, mala. Me la voy a cortar toda por ahí. Otra paleta que también consideré comprar única y exclusivamente por un color, la Prism de Anastasia Beverly Hills. Les voy a confesar que me sentí un poquito presionada porque ese color estaba ahí. No está en la colección de Anastasia Beverly Hills normal. Y la paleta de edición limitada es el color Throne, que es el color como verde, turquesa, bien oscuro que está en la paleta. Y la verdad es que yo también tenía un poco de miedo, por decir bastante, mucho. Mucho, demasiado. Porque yo sé, como ustedes sabrán, mi experiencia con la Subculture no fue la mejor. Y tenía mucho miedo de que, como esas paletas se producen con tiempo de antelación y las dos salieron prácticamente ahí mismo, tenía miedo que la fórmula que estuvieran utilizando, tanto la Subculture como la Prism, al parecer es diferente. Al parecer no es la misma fórmula, pero igual vi otros reviews en los que yo veía que pasaba el mismo problema que con la Subculture. Entonces dije, no puedo jugármela con una paleta de Anastasia Beverly Hills que cuesta como 40 y pico dólares, y esta cuesta 42 dólares en específico, por un solo color. No puedo. La paleta está muy bonita, hay colores únicos en esa paleta, debo decirlo. Hay varios colores que son únicos que yo sé que no tengo, pero no puedo arriesgarme a comprar una paleta cuando yo sé que la experiencia con la pasada paleta de la misma marca no fue fructífera. Vamos a seguir con paletas de sombras. Urban Decay ha sacado otra paleta de las tantas que han sacado muchas marcas, que solamente brilló. Esta es la paleta Heavy Metals de Urban Decay. Me imagino que es una paleta muy buena para personas que no tienen muchas sombras. Sombrillas de brillo, perfectamente. La fórmula de Urban Decay es muy buena y por lo que he visto en los reviews, la paleta no es mala, sino que tiene buena fórmula y de buena calidad y todo. Tiene 20 colores de su fórmula metálica. La paleta me molesta que estén uno de un lado y otros de otro lado, y como un espejo en el medio. Entonces no, me molesta ver la paleta, me molesta. No puedo ver el espejo en el medio. O están todas las sombras juntas y el espejo, o todas las sombras juntas sin espejo. Es como un gasto de espacio en la paleta. Puedo no quitarlo y punto. Siguiendo con una colección que yo esperaba mucho de ella, que es la colección colaboración entre MAC y Patrick Starr, que es esta que ven por aquí. Yo estoy muy contenta de que los youtubers ahora están haciendo colaboraciones con MAC. Me parece muy bueno. Me parece que por fin MAC abrió sus puertas y dejó de estar tan cerrado, no mandar PR, hacer los únicos que no hacen especiales, hacer los únicos que no hacen colaboraciones. Por fin ya entendieron que la manera de ellos poder crecer, no quedarse atrás como se estaban quedando, es hacer colaboraciones. Esta colaboración a mí me quedó corta. Yo esperaba muchísimo más de Patrick Starr para esta colección. El labial rojo lo entiendo porque siempre tengo un labial rojo puesto, pero los otros colores es como que
Realmente la colección se quedó corta para mí. Yo, como él es tan wow con su maquillaje y usa colores wow, yo esperaba ver una colección más fuerte, más. Tengo que comprar por lo menos una sola cosa de esto. Otra paleta que ustedes mismos me han pedido reviews de ella, que es la 35O2 de Morphe. La pueden ver por aquí, es muy bonita, está preciosa perfectamente. Pero yo siento que esa es la 35O normal, con un negro y un rojo casi neón. Y ya. Ahora, tengo que admitir que la 35O me encanta. La fórmula es buenísima, la recomiendo totalmente. O sea que yo pudiera recomendar esta, basada en que la fórmula sea igual que la 35O o mejor, obviamente. Me parecen colores muy chulos, me parece una propuesta muy chula, pero siento que se parece demasiado a la 35O. Ahora, no me vengan a decir, pero son hermanas, tienen que parecerse. Obviamente tienen que parecerse, pero por favor, no me dejes una paleta en la que yo nada más vea dos colores de diferencia y luego vea la 35O igualita, por favor. No. Y bueno, mis amores, ese fue el anti-haul del día de hoy. Son algunos productos, no son tantos, pero son productos que yo entiendo que pueden llamar mucho la atención a la gente que estaba buscando qué regalar, qué comprar, qué regalarse a uno mismo en Navidad. Díganme ustedes qué otro producto ustedes han visto por ahí que está saliendo. Y díganme qué les parece absurdo, qué piensan no comprar, qué piensan que ya tienen repartido su colección. Y qué piensan de algunos de estos productos que mencioné hoy. Si los han probado, déjenme saber cómo funcionan. Para yo también pues retroalimentarme de lo que veo, de lo que ustedes me dicen. Y nada, los invito a seguirme a mi Instagram, que es este que está por aquí, obviamente. Abril2 Makeup en Instagram. Así que síganme para que se enteren de todo. Este makeup que tengo puesto en el día de hoy, ya lo vio mi gente de Instagram. Así que si no quieres ponerte cosas como esta, como este maquillaje, por favor sígueme en mi Instagram. Y nada, espero que les haya gustado. Les mando un besote. Chao.